Pasamos este día domingo y también las siguientes acciones que vamos a tomar a partir de ahora. Y vamos a comenzar por lo más escandaloso para nuestro pueblo de Miranda y también para el resto del país y para el mundo completo, que fueron la reubicación de los centros de votación. Aquí apenas faltando 48 horas para el proceso de votación, inclusive en varios centros de votación la reubicación se hizo el mismo día de la elección, y toda la confusión que generó por la desinformación por parte del Consejo Nacional Electoral, porque primero dijeron unos centros, después los cambiaron, pusieron otro. Cuando tú te metías en la página web te decía un sitio y en la tarde te decía otro sitio y en la mañana otro sitio distinto. Y eso afectó directamente a 225 mil electores de Miranda. Escuchen bien, 225 mil electores de Miranda. Pero fíjense, antes de hablar de las cifras, ¿cómo lo escogieron? Y vean el plano que tenemos allí. Y así fueron todos. Ese plano es de la comunidad de Terrazas de Cluípico. En Terrazas de Cluípico, lo que ven alrededor en círculos rojos son los centros de votación de esta zona. Ahí tenemos 6 centros de votación. Escogieron solamente uno de los 6.